¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Las refinerías Amuay y Cardón del Centro de Refinación Paraguaná de Petróleos de Venezuela en el estado Falcón iniciaron el proceso de arranque seguro luego de la falla eléctrica suscitada la mañana del día de ayer. Por su parte, PDVSA garantiza el suministro de combustible a todo el país, ya que el circuito de refinación venezolano cuenta con suficiente inventario para atender la demanda nacional. El Colegio de Enfermería de Caracas denunció el riesgo al que están expuestos pacientes con cardiopatía, diabetes y problemas respiratorios por la falta de insumos en los hospitales. La delegación de Venezuela asumió formalmente la presidencia del Consejo Permanente de la OEA en una ceremonia realizada con la presencia de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Se tiene previsto para hoy que los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se reúnen en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta. En el estado de Nueva Esparta, la Cámara de Comercio avisora tiendas sin inventarios y poca mercancía para la temporada navideña. A esta hora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentará a integrantes de Una Mujer como combatientes contra la guerra económica. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insistió en que Venezuela presenta una situación de emergencia económica y que se deben tomar acciones inmediatas. Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ofrece rueda de prensa referente al movimiento bolivariano de Colombianos por la Paz. En Zulia, choferes del transporte público que cubren las rutas de los municipios fronterizos protestan para exigir que se respete el derecho al trabajo. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, inauguró la Expo Aragua Potencia 2015, donde aseguró que el gobierno está dispuesto a trabajar con el sector productivo. Venezuela entró nuevamente al récord Guinness con la moneda de chocolate más grande del mundo, la cual se preparó en la tercera Feria Internacional del Chocolate en el Poliedro de Caracas. Dos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con funcionarios del CICPC en el estacionamiento del Centro Comercial Tolón, en Las Mercedes, aquí en Caracas. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 24 del área metropolitana de Caracas, Karen Duncan, para que dirija la investigación sobre la muerte de Alexander José Farías Peñalosa, quien era escolta del diputado Freddy Bernal. Luego de la masacre de 9 personas en Oregon, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que los asesinatos en masa han generado insensibilidad en la población. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunieron este jueves en Nueva York para hablar sobre el proceso de paz y la lucha contra las drogas. Este sábado se llevará a cabo en la ciudad de Mérida una nueva edición del Diplomado de Balance y Equilibrio Informativo. En esta ocasión se contará con la participación de nuestra ancla de la emisión estelar de Noticiero Venevisión, Jesús Marín. Amigos, y antes de finalizar el imparcial, un agradecimiento muy especial al Grupo Exclusivo porque ha hecho llegar a nuestra sala de redacción esta edición especial de la revista Integral, en la que esta servidora está como portada en un trabajo especial sobre la mente positiva. También las anclas de Noticiero Venevisión y todo el equipo de Noticiero Venevisión, en alianza con la revista Exclusiva, va a estar presente a través de diferentes trabajos que se van a estar realizando en conjunto con este grupo editorial. De verdad, gracias a todo el equipo de la revista Integral por este hermoso trabajo. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 13 minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros José Manuel Dopazo y todo el equipo de Noticiero Venevisión. Tan solo esperamos por ustedes.